Lo que está detrás es que efectivamente durante el periodo de pandemia, muchos niños, pero especialmente adolescentes, o se vieron forzados a interrumpir su trayectoria escolar porque no podían acceder bien a la educación a distancia, porque la situación económica de su familia se convirtió en algo muy apremiante y ellos y ellas debieron asumir, ya sea directamente trabajar o en muchísimos casos, sobre todo de las adolescentes, esto que se llama el trabajo familiar. A conectarnos con dos invitados. Primero va a estar Daniel Contreras, especialista en de educación de UNICEF, para darnos la explicación de este reporte, de este informe, y luego con Paul Neira, especialista de educación, qué pasa en las aulas, qué pasa con la educación, qué pasa con los niños. Y un tema también en paralelo, Pedro, que surge cuando hablamos de la educación es el bullying escolar. Así es. La desnutrición. Hay muchos temas que se desprenden de este. Y más aún con la situación de estrés, de el problema ansiedad, mental que tienen los salud niños. Mental que afectó también a la población escolar a lo largo de este periodo de virtualidad que se registró durante 2 años en nuestro país por efecto de la pandemia. Hemos sido, creo que, uno de los últimos países en regresar a la semipresencialidad, sí. Y más aún en el tema de la presencialidad, que aún nos estamos adecuando, porque en cuanto al número de alumnos, hay escuelas públicas que sobrepasan su capacidad, o como también hay escuelas públicas que no tienen las condiciones mínimas para que puedan tener a los alumnos dentro de las aulas. Hablamos ahora sí con las personas que nos ha mencionado Katiuska. Estamos en la comunicación ahora mismo a las 8:32 con Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, por favor, cuéntenos un poco sobre este informe que nos brinda UNICEF. Más de 700.000 niños han dejado la escuela en el Perú, y eso que todavía estamos en mayo, o sea, han pasado cerca de 3 meses recién de la educación o de las personas que se han matriculado. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las razones? Sí, lo que esta cifra nos está señalando, primero señalar que esta es una cifra que se basa en las propias estimaciones que el Ministerio de Educación del Perú ha venido trabajando durante el año 2021. La cifra final, definitiva, de cuántos chicos que deben estar este año en la escuela no están, es una cifra que va a ser pública en las siguientes semanas, en la medida que se termine de consolidar toda la información de matrícula. Entonces, para ponerlo en perspectiva, estos del orden de 700.000 niños que habrían abandonado la educación, no se refiere a niños que hayan abandonado entre marzo y este momento, sino en el grupo de aquellos que debían estar, que estaban en la escuela en el 2021 y que debieran estar hoy, y ahí está esta cifra del orden de los 700.000, que es una cifra muy alta. Perú tiene 8 millones de estudiantes en la escuela, entonces, bueno, es un número casi uno de cada 10, uno de cada 9, los que están en esa condición. ¿Qué es lo que está detrás? Es una pregunta que nos tiene que desafiar, porque lo que está detrás es que efectivamente durante el periodo de pandemia, muchos niños, pero especialmente adolescentes, se vieron forzados a interrumpir su trayectoria escolar porque no podían acceder bien a la educación a distancia, porque la situación económica de su familia se convirtió en algo muy apremiante y ellos y ellas debieron asumir, ya sea directamente trabajar o, en muchísimos casos, sobre todo de las adolescentes, esto que se llama el trabajo familiar no remunerado. Tuvieron que asumir funciones de cuidar a los adultos, cuidar a sus hermanos menores, y eso ha continuado y las ha dejado un poco fuera de la escuela. Pero Daniel, a ver, dentro de la investigación que viene haciendo UNICEF en el tema de la participación de los niños o la deserción escolar, ¿por qué el factor pobreza termina siendo un punto clave del ausentismo de los menores en las escuelas públicas, tratándose de educación gratuita que se dice se imparte en el país y que el tema de matrícula y otras no tendría que ser un problema para los padres? No, quizás un par de datos que vale la pena poner en perspectiva. Sobre todo para los centros urbanos, la educación privada, no la de los colegios más elegantes de la ciudad, sino la educación privada masiva, es probablemente donde más se concentra la deserción. Es decir, familias que hacen un pequeño esfuerzo por pagar una educación siempre de una calidad muy discutible, que han ocurrido dos cosas. Por un lado, 500.000 estudiantes más o menos se han movido en el año 2021, sobre todo de la educación privada hacia la pública, en la educación a distancia, y ahora una parte ha vuelto a la privada, una parte está a la pública, y seguramente parte de la deserción tiene que ver con eso. Entonces,
Esa es una primera salvedad. La segunda es que, en efecto, como tú bien dices, la condición de pobreza suele ser o estar asociada a la, o tener una relación con la excepción, no tanto por los costos directos de la educación, que, como tú bien dices, es gratuita, tiene muy pocos costos directos, pero hay un tema de costos de oportunidad. Por ejemplo, si es que yo ya estoy ayudando en los ingresos de mi familia, es una presión a seguir haciéndolo, o, como decía, muchas veces las chicas en función de tareas de cuidado de adultos mayores, de cuidado de hermanos menores, que también son una forma de contribución al sostenimiento de la familia, porque si la niña está cuidando, la mamá puede salir a trabajar y cosas de ese estilo. Entonces, en efecto, para pensar en que hay que recuperar a esos 700.000, ya veremos la cifra definitiva, pero de orden de 700.000 estudiantes, se requieren cosas que hay que hacer desde la escuela, pero también cuestiones que hay que hacer desde las políticas sociales, porque no podemos perder ese número tan alto de la generación de peruanos y peruanas que con eso no solo se ven afectados ellos personalmente, sino que en un cierto sentido es un riesgo también para el futuro de todos. Tener una población en promedio menos escolarizada tiene impacto sobre la ciudadanía, sobre la productividad del país, sobre varias claves centrales del desarrollo. Así es, pero si hablamos en comparación de la época de pandemia, ¿no? Porque en la pandemia era vía virtualidad. ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Sabemos de que ahora hay un margen de pobreza, sí, pero hay actividades que se han abierto. O sea, hay un nivel de reactivación económica. ¿Cuánto de eso ha impactado en los niños y en las familias? Mira, si tú ves las cifras no de educación, sino de pobreza, lo que tenemos efectivamente es que la pobreza subió muchísimo durante el 2020 y 2021, y las cifras recién publicadas hace un par de semanas nos muestran de que en algo ya la reactivación, con la apertura más o menos de la mitad del año pasado, en algo ha bajado, aunque no todavía a los niveles previos de la pandemia. Y eso se refleja también en la educación, en términos que efectivamente con la educación a distancia ya teníamos, insisto, esta estimación de 700.000 arranca desde el 2021. Ya teníamos claro que había muchos chicos y chicas que, por temas de conectividad o por estos temas de otras obligaciones, de temas económicos, habían descontinuado sus trayectorias educativas. Entonces, esa situación es la que ahora hay que intentar revertir. En el momento actual, digamos, cuando llevamos 2 meses más o menos de funcionamiento de las escuelas, piensen que en general, entre el 14, el 21 o el 28 de marzo, que fue produciéndose esta reapertura presencial de las escuelas, se han ido, efectivamente tenemos a las escuelas funcionando en todo el país, pero tenemos una preocupación muy fuerte por identificar a todos esos chicos y chicas que no están, y es ahora el momento de hacer el esfuerzo de ir activamente a buscarlos, porque mientras más tiempo pasa, esto está súper estudiado, mientras más tiempo pasa que tú abandonaste la escuela, más difícil es volver a la escuela. Ya, ahora, digamos, Daniel, sin embargo, ustedes como UNICEF que hacen bastante incidencia social en las zonas rurales del país, ¿han hecho de repente algún levantamiento de información de cómo se encuentra la educación en esas zonas alejadas, en las zonas de difícil acceso, sea por las riberas, sea por los campos, por los cerros? ¿Cómo se manifiesta en este periodo del año la presencialidad escolar? ¿Hay presencia o no hay presencia de estudiantes? Dos cosas ahí. Lo primero es que en términos de escuelas abiertas, las escuelas rurales, sobre todo las pequeñas escuelas rurales, fueron las primeras en abrir. Ya en octubre del año pasado habían abierto porque están en sus comunidades. Pero respecto de qué nos estamos encontrando ahora con la presencialidad, es que sobre todo en la secundaria, la asistencia no es muy regular. Es decir, los chicos se han matriculado, pero los directivos, los directores y directoras de colegios secundarios nos reportan sistemáticamente, sobre todo en las regiones de Loreto, Ucayali y Huancavelica, donde tenemos una intervención más intensiva, nos reportan sistemáticamente que muchos de los chicos, sobre todo en secundaria, que están matriculados, no están asistiendo regularmente. Van un par de días por semana, luego descontinúan, luego vuelven a aparecer un día la semana siguiente, y eso es una alerta muy preocupante, porque si bien el solo hecho de ir a la escuela no asegura la escolaridad, es una primera condición que hay que cumplir, digamos. Para aprender hay que ir regularmente a la escuela. Si voy muy poquitos días, evidentemente no voy a poder desarrollar las competencias que la escuela espera. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con estos problemas generales de deserción, pero también con problemas en términos de asistencia, especialmente en zonas rurales y especialmente para la secundaria,
de asistencias no tan regulares, y eso es una alerta muy preocupante, porque normalmente esto puede funcionar como un factor que predice riesgo de abandonar la escuela. Cuando yo empiezo a asistir, cuando se empieza a asistir irregularmente, es más probable que abandone la escuela. Y lo segundo que nos hemos encontrado, lo comentaba Katiuska al comienzo, lo comentaban ambos al comienzo de la intervención, también nos hemos encontrado efectivamente con que toda la dimensión socioemocional, la dimensión del bienestar, la dimensión de las relaciones entre las personas, está como rearmándose. Hay cosas de valor contradictorio, ¿no? Por un lado, las escuelas que me ha tocado visitar en estas últimas 5 o 6 semanas, uno aprecia muchísima felicidad de los chicos y chicas de encontrarse. Es muy emocionante. Pero al mismo tiempo también encontramos, como decían ustedes, chicos y chicas que han visto afectadas su bienestar subjetivo, su estado socioemocional, y que les está costando establecer relaciones, o que estamos enfrentándonos a problemas de convivencia, a problemas de relacionamiento entre las y los estudiantes, y bueno, eventualmente también temas que pueden tener con violencia entre ellos. Así es, bueno, ya sabemos cuál es la problemática, entonces, ¿qué es lo que plantea UNICEF como solución, no? Porque lamentablemente el Ministerio de Educación parece que está concentrado en otras cosas, nos gustaría conocer cuál es su plan de contingencia, pero ¿qué ustedes le recomiendan directamente a ese gobierno, en general, no? Tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo. Sí, nosotros trabajamos bastante, con bastante cercanía con el Ministerio de Educación, y efectivamente yo diría que las recomendaciones principales que están siendo recogidas tienen que ver, uno, con este tema de estudiantes que han interrumpido sus trayectorias, con el tema de la deserción escolar, y es que es reforzar ahora, en esta primera parte del año, el máximo esfuerzo por recapturar, por reenganchar a las y los estudiantes. Nosotros internacionalmente se llama esto desarrollar búsqueda activa, no solo esperar que vuelvan, sino que ir a buscarlos. Esto es algo que ocurre a nivel de cada institución educativa, de cada escuela, pero que requiere de la orientación, los recursos, de todo el sistema educativo, de la RE, de la UGEL y, por supuesto, del Ministerio de Educación. Una segunda recomendación muy central en este periodo de la reapertura de las escuelas es que la dimensión socioemocional de la que hemos estado hablando, la relación entre ellos, cómo están los chicos y chicas, sea algo en lo cual se invierta tiempo. Es decir, que se pueda conversar en torno a ello, que se pueda desarrollar actividades en torno a ello. Es cierto que aquí hay grandes desafíos porque en general las escuelas en Perú no tienen psicólogos, pero también es cierto que una parte inicial de esto no requiere de tanta especialización y requiere más bien de una función propia de los docentes, de facilitar, digamos, la conversación, procesar lo que han vivido. Habrán algunos casos que requieren de un apoyo especializado, por supuesto, y allí se requiere que haya más posibilidad de acceso a psicólogos de las escuelas y también de que haya mejor y más fluida relación entre el sistema de educación y los centros de salud. El país ha estado desplegando esto que se llaman centros de salud mental comunitario y debieran trabajar más articulado con la escuela. A ver, para ir cerrando, por favor, Daniel, mencionaste también el tema de la nutrición o desnutrición. ¿Han hecho ustedes seguimiento respecto a cómo se viene dando este programa de Jaliwarma en las zonas rurales? Me preocupa sobre todo la zona rural, porque en las zonas urbanas podría darse un escenario de más accesibilidad al tema de transporte. Comunes, ¿no? Claro, hay más mecanismos, más herramientas de aprovisionamiento de alimentos para las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales, ¿cómo se viene dando el tema del suministro de alimentos a través de Jaliwarma? Sí, lo que nosotros apreciamos, dos cosas. Uno, valorar que durante la época de pandemia hubo la flexibilidad de inventar nuevas formas de funcionamiento de Jaliwarma. No se discontinuó totalmente y, digamos, claro, no comía en la escuela, pero sí algunas formas de proveer insumos de alimentación en las comunidades educativas, no en la escuela, pero a la comunidad, y eso lo valoramos como una decisión acertada en su momento, en la fase de no presencialidad. En la fase actual, efectivamente, Jaliwarma se está desplegando, está enfrentando los desafíos que ya enfrentaban las zonas rurales, desafíos de logística, desafíos de alcanzar efectivamente a todas las instituciones educativas, a todas las comunidades educativas, y en ese sentido sí hay que poner especial atención a asegurar todos esos recursos complementarios, basales, que son condiciones básicas para que el sistema, para que la experiencia educativa funcione. Los datos de nutrición por el lado de salud nos estamos encontrando efectivamente que hay unos desafíos importantes en términos de nutrición en las zonas urbanas,
tenemos un tema con obesidad, parece que ha habido mucha mala alimentación. En zonas rurales hay temas todavía de malnutrición que pueden haberse agudizado durante estos últimos 2 años, y ahí hay un rol que Caliguarma, funcionando bien, va a ayudar a enfrentar, pero está siempre el desafío de hacerlo que funcione bien y que llegue bien a todas las comunidades. Muy bien, gracias Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF, por este reporte.